El sistema de salud norteamericano es costoso, pero no es la mejor. Es la peor, es una de las más malas que hay. Ajá. Sí. Pero más tienes que darte cuenta, Junior, de los amigos que tú tengas, que tengan un problema de enfermedad, que vienen con un bultito lleno de pastillas. Y a medida que va pasando el tiempo, tienen que sumarle más pastillas en vez de disminuirle pastillas. La hermana del esposo del hermano mío tenía un problema. Y cuando yo vi que el hermano mío, que es un meticuloso con las pastillas, le contó más de 17 pastillas que tenía que tomarse diaria. Eso solamente hace bolsillo económico abultando dinero. ¿En detrimento de quién? De la salud. En el año 2000 salió una estadística de Natural Sunshine que los Estados Unidos estaban en el lugar 37 de la salud en el mundo y gastaban más de 65 mil millones de dólares en salud en el año, y que para el año 2010 iban a estar gastando más de 265 mil millones de dólares. No sé en cuánto estará ahora mismo el gasto de los Estados Unidos en salud, para no ser la mejor salud del mundo y en el lugar que tienen que estar.